¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Maquinitas. El día de hoy estamos de vuelta en la Guerreros Mágicos después de muchísimo tiempo. Y vamos a hacer nuestra apuesta mítica para ganarle con solamente 50 pesos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, si es que podemos lograrlo. Vamos a hacer nuestra apuesta que le hicimos aquella vez hace mucho, pero mucho tiempo. Vamos a comenzar a jugarle de un peso. Ya depende de cómo vaya surgiendo el asunto. Vamos a ver si nos retiramos, si cambiamos la apuesta o si la subimos. Empezamos con un premio de 2 pesitos. Voy a tratar de no doblar nada. Como pueden ver, como pueden observar, yo creo que... bueno, yo tengo mi teoría de que en esta maquinita, entre menos dinero la apuestes, más premios te va a soltar. Ojo, ahí nos suelta una fruta de estas, nos suelta un 7 y aparte un rebote de 2 pesitos, venga. Yo tengo la teoría de que entre menos dinero la apuestes, más premio te puedes llevar. Así que pues, hoy como aquella vez, vamos a tratar de ganarle. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con solamente 50 pesos. Aquella vez que lo hicimos con este mismo reto, llegamos hasta 1000 pesos. ¡Ojo, amigos! ¡Nos llevamos un bar ahí! ¡Nos llevamos un barecito de 50 pesos! Me suelta 2 rebotes de 4 pesos, pero nos llevamos un bar, amigos. ¡Venga! Ya tenemos... apenas acabamos de empezar y ya tenemos 100 pesos, ¿eh? El momento que me suelte un cofrecito, vamos a subir la apuesta. Yo creo que la misma, pero a 2 pesos. Por cada cofrecito que me suelte, vamos a subirle la apuesta. Eso sí, la campana no la tenemos apostada, principalmente porque no sirve. Y secundariamente, ojo, ahí nos suelta un 7. Venga. Si ustedes tienen una maquinita de guerreros mágicos cerca de ustedes, de hecho, bueno, esta es guerreros mágicos, pero yo he visto que es la misma maquinita con otro, con el King Kong o diferentes personajes, pero funciona de la misma manera, tienen las mismas figuras, la misma forma de jugar. Así que si ustedes tienen una maquinita de estas cerca de su casa, yo creo que les recomiendo muchísimo que vayan y le hagan esta apuesta. Si solo le quieren jugar de 5 pesos, pues jueguenle de 5 pesos. O de 10, ese me lo va a pagar al doble. O hasta de 15 pesos. A ver, vamos a jugarle de a 3 pesos. Yo sé que no me ha salido ningún cofrecito y dije que lo iba a hacer hasta que saliera. Pero vamos a irnos de una vez por los 3 pesitos, venga. Nos llevamos 6 pesos, me cuesta 5.10. 15 pesos la jugada, así que... ¡ojo! Nos llevamos el primer cofre, amigos. Me va a soltar 4 lucecitas, venga, a ver qué nos da. Uy, me daba miedo que se apagara, ¿eh? Acuérdense que esta maquinita se la llevaron por mucho tiempo porque se apagaba. El día de hoy está de vuelta y todavía no me siento tan seguro de jugarle. Pero por lo menos ya me han salido 2 cofrecitos y no se me ha apagado. Uy, fue un cofrecito bastante chafa, ¿eh? Nada más nos dio 12 pesos. No tenemos apuntada ni las estrellas ni los 7. Pero venga, por lo menos me dio algo. 6 pesillos ahí. Ya teníamos 100 pesos, tenemos 77 pesos. Nos está bajando. Una cosa que me dijeron muchísimo cuando hice este reto es que me decían, ojo, me dio 42 pesos ahí, muy buen premio. Me decían que yo la tenía hackeada, que la tenía modificada, que la tenía en modo fácil. ¡Ojo! Me salen los 4-9, amigos. Fíjense nada más. 4-9 y me sale un 9 aquí. Uy, amigos, excelente premio nos vamos a llevar. 150 pesos ahí, más 45, tenemos ya 300 pesos. Yo creo que sí vamos a poder completar el reto, amigos, de llegar a 1000 pesos con solamente 50. Uy, amigos, estoy bastante emocionado. Principalmente por el regreso. ¡Oh! ¡Amigos! ¡Me salen 3-7! ¡Venga! A ver cuánto me dará por 3-7. Otros 100 pesos. Sí, señor. Ya con eso llegamos a 400 pesotes. Vean nada más. 111 pesos nos da en esa tirada. Tenemos 395 pesos. Entonces les decía, me dijeron muchísimo en los comentarios que yo había puesto la maquinita en modo fácil, que la tenía hackeada. Muchísimos comentarios así me dijeron. Es uno de mis videos más vistos del canal. Tiene casi 80 mil visitas ese video. Por eso es que lo estamos repitiendo, porque aparte de que me gustó muchísimo hacerlo, nos llevamos un muy buen premio. Estuvo bastante divertido. Me encanta jugar en esta maquinita. Me salen 2-7 ahí. Pero no, amigos, simplemente tuvimos... bueno, aparte de que
aprendimos a jugarle a esta maquinita. Aparte de que aprendimos a jugarle, tuvimos bastante suerte, estamos teniendo muchísima suerte, porque no siempre es de que te da muchos premios. Lo que me dicen es que me da muchos rebotes porque la tengo hackeada, según. Pero pues yo no le puedo mover ese tipo de cosas, ¿sabes? Yo siento que esta maquinita es la que más rebotes te da. Eso siempre se ha visto, que esta máquina, de todas las máquinas en las que juego, esta es la que más rebotes da siempre. Me está dando puros jitomatitos ya. Venga. Ojo ahí, me da uno de 45 pesos. Bien, un rebote. 60 pesos, venga, tenemos 450 y... No, amigos, yo creo que fácil vamos a poder terminar este reto. Y fácil vamos a poder llegar... Bueno, no fácil. Sí puede, sí hay la posibilidad de que perdamos, pero yo creo que no vamos a perder. Yo creo que sí vamos a poder completar el reto de llegar a 1,000 pesos con solamente 50. Venga, vamos a seguirle dando. A ver si me vuelve a salir un bar. Si me sale otro bar, me haría un parotote ahorita que lo tengo en 3 pesos. Tan solo si me sale el bar de 150, digo, el bar de 50 me daría 150. Y ya si me llega a salir el de 100, que está más difícil, pero puede ser, me va a dar 300 pesos. Ya con eso nos haría un parototote. Y si me salen más cofrecitos, pero hasta el momento nada más me ha dado un cofre. ¡Bar! ¡Uy! ¡Qué cerquita se quedó! ¡Ay, esos cofrecitos! ¡Esos cofrecitos! Lo bueno, amigos, es que ya vimos que al parecer no se apaga. Me están dando ganas de también apostarle a las grandes. Pero no sé, no sé. Es que esta es la apuesta mitiquísima. Esta es la apuesta que me ha hecho ganar mucho dinero. A ver, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18. 19, 20. ¡Ojo! Ahí me suelta un cofrecito. Nos va a dar 3 luces. A ver qué nos da. Yo creo que vamos a subirle la apuesta a unos 20 pesos. Ahorita vamos a ver qué le ponemos. 3, 6, 9, 12, 15, 6, 7, 18, 9, 20. ¿Bar? ¡Uy! Se quedó a 2. Ojo aquí, me dio este que me dio a 40 pesos. Excelente. Nos dio 3 lucecitas, pero yo creo que vamos a cambiar la apuesta, amigos. Vamos a jugarle 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, y se me fue. Bueno, igual creo que esa era la que quería hacer. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No, me equivoqué. La iba a hacer... Ay, la voy a volver a hacer, ¿no? Porque no me gusta. Es que me salieron los jitomates. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18. Nos quedan 2 pesitos. 19... 20, vamos a apostarle así, amigos. A ver qué tal nos sale esta jugada. A ver, si veo que no me está funcionando, la voy a cambiar. Ojo ahí, me daba 15 pesos. 15 pesos, casi 20 pesos nos dio ahí. Eso sí, este nada más nos va a dar 4 pesitos, pero pues es nada más porque sí. 8 pesos, digo 8 pesos, es que vi los 8. 30 pesos nos da ahí. No sé si en realmente... ¡Ojo! Ojo, amigos, nos llevamos un cofrecito, 5 luces y tenemos todos apostados. A excepción de la campana, tenemos todos apostados. Ojalá me salgan algunos grandes. Venga, cada grande me daría 20 pesos. Digo, 40 pesos me daría cada grande. Creo que sí, la estrella. Ahí está, amigos, la estrella, los 7 y una manzana y un jitomate. Excelente. Nos vamos a llevar 100 pesos, 99 pesos nos vamos a llevar con esa tirada. Creo que nos está saliendo bastante bien. Ya tenemos casi 500 pesos. Venga. Ese no me gustó, pero me lo va a pagar al doble al menos. Yo creo que debería de cambiar este por algún otro. A lo mejor quito este y le pongo... Yo creo que mejor quito ese. A ver, miren. 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a jugarle así. Vamos a darle 5 pesos a la manzana. Que ya si nos sale la manzana. Vean, ahí nos sale la manzana. Nos daría 25 pesos. Ya le estaríamos ganando. Que van a salir muchos jitomates. Yo sé. Pero. Uy, es que si le vamos a perder 20 pesos.
Y me da un rebote y me da los jitomates. Pero es que no le ganamos tanto, ¿saben? Es como que... Y es como que sí le perdemos, pero no me duele tanto. Porque solamente nos daría 6 pesos, me parece. Y si nos... En cambio, si me sale la campana... Digo, la manzana, disculpa. Le saldríamos ganando 5 pesos. Venga, vamos a ver qué sale. Teníamos ya... ¡Ojo! Uy, es que me están saliendo un buen de jitomates. Me están dando ganas de regresar a la primera apuesta que teníamos, Yo creo que sí, definitivamente. Es que como les dije al principio del video, esta maquinita te da más premios si tienes una apuesta muy bajita. Bien, ahí nos da 45 pesos, recuperamos. ¡Bar! ¡Uy, sale la campana! Ok, nos dio unas lucecitas, a ver, ojalá me suelte algo. Venga, 30 pesos, bien. Nos estamos manteniendo los 400 pesos, pero acuérdense que iniciamos... ¡Ojo, amigos, nos suelta un cofrecito! Tenemos casi todos apostados, así que a ver cuánto nos da. Hace rato nos dio 100 pesos el cofre. Uy, si me soltara un bar estaría epiquísimo. Ok, un bar no me va a soltar. Y nada más las campanas. Nada más nos dio... Digo, las campanas, las sandías, perdón. Bien traumado. Méndigas. Jitomates, cómo me están cayendo cada rato. Bien, ahí me salen las manzanitas. No puede ser. Ya no había pasado eso, amigos. Estaba tan emocionado porque ya había dejado de hacer eso. Vamos a volver a nuestra apuesta principal. Tal vez sea eso, tal vez sea eso. No, amigos. Vean, ahí me sale un 7. Es que yo creo que me sale mejores premios si tenemos una apuesta bajita, definitivamente. En cuanto la cambiamos nos dio un 7. Vamos a ver si recuperamos. Mínimo a ver si llegamos a 500 pesos. Y ya con eso nos retiramos, porque ya me estoy decepcionando otra vez. Venga. Uy, les juro que pensé por un momento que me iba a soltar ese barecito, Otra vez las campanas, no puede ser. Dos veces seguidas la campana. Ahora las estrellas, que tampoco las tenemos apostadas. Y ya no me está soltando rebotes, Otra vez las estrellas. Por lo menos ahí me da un premio. Vean, ya no me está soltando ningún tipo de rebotes. Uy, amigos, ahora sí que le estamos perdiendo, Ojo que ese apagón le hizo la maldición. También que nos estaba yendo, nos estaba dando premios muy constantes. Y vean, de un momento para otro, ¿cómo cambió? ¡Bar! ¡No! Casi me salía el bar de 100. A ver cuántos rebotes me da ahí. Un rebote, tenemos 21 pesos. Tenemos 320. Se me hace que hace rato habíamos llegado... No sé si llegamos hasta 500 o 400 y tanto. No me acuerdo, la verdad. No. Me está soltando puros jitomates. ¿Un cofrecito? Venga, nos da un cofrecito de 5 luces. No te vayas a apagar, por favor. No te apagues. No, amigos. Yo creo que les voy a mandar saludos y hasta aquí lo vamos a dejar. No pudimos llegar hasta 1000 pesos. Creo que llegamos hasta 500 pesos, pero de repente cambió completamente la maquinita. Se le metió el diablo, yo qué sé. Ya no quiere soltar nada. Volvió como antes. Y ya estuvo, amigos. Ya estuvo. Así que saludos para... no me sirve de nada, se va a apagar. Saludos para... Sí, definitivamente ya. Saludos para Josué Marín, Diego Rodríguez, Alejandro Lamas, José Torbellino,
No te creas, eso ya los había dicho el video anterior. Saludos para Diana Palomares, Andrés Tapia, José de Jesús, Loco del Barrio y Jimena, que fueron de las personas que me siguieron por Instagram el día de ayer. Y saludos para el Pro, Jaycee, Yassi88, Saraí González, Gardo One Oficial y Calavera MC, me parece, la verdad no me acuerdo qué le escribí. Muchísimas gracias por ser de los que más comentan mis videos. Muchísimas, muchísimas gracias. Los aprecio muchísimo a todos. Ya saben, amigos, si quieren su saludo, vayan a seguirme por Instagram o déjenme comentarios en nuestros videos. Otro cofrecito, pero va a valer, amigos. No te apagues. Ojo, no se apagó, amigos. Me da 6 lucecitas, venga. Con este premio nos vamos a retirar. ¡Uy! ¡Uy! Se alcanzó a pasar del bar. Tenemos 260 pesos. Acuérdense que empezamos con solamente 50 pesos. Así que pues mínimo no le vamos perdiendo. Le vamos ganando 200 pesitos hoy. No sé si volverme a confiar y seguirle jugando o ya retirarme. Aquí me pregunto, ¿ustedes qué harían? Ah, no, ¿cómo es? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ojo, me da 3 lucecitas. 66 pesos nos dio de premio. Llegamos a 300 pesos. Vamos a seguirle jugando a ver si podemos volver a hacernos algo bien. Es que me está dando confianza otra vez. Tenemos 30 pesos, venga. 300 pesos en juego. Venga, otros 30 pesos, excelente. Y me va a dar las estrellas, no las tengo. A ver, ¿qué pasa si doblamos? Perdemos. Si doblamos, perdemos. Quiero que me dé otro cofrecito para ver qué es lo que sucede. Los rebotes, bien. Bueno, me dio puros jitomates, pero pues mínimo me dio rebotes. Ay, ese jitomate, ¿cómo es? Es que se fijan, amigos, cómo de repente todo cambió, todo fue diferente. Sí, amigos, ya. Hasta aquí vamos a dejar este video. No se pudo hacer de los 1,000 pesos, pero pues llegamos a mínimo a 300 pesos. Si este video les gustó, dejen su like, dejen sus comentarios. Díganme si les gusta que esté de vuelta a los Guerreros Mágicos, si seguimos jugando en ella, si le damos otra oportunidad. Así que amigos, nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, dejen su like. Bye.